En el mundo del fútbol hay jugadores que marcan un antes y un después, y uno de esos jugadores es César, el Chelito Delgado. Hoy nos toca despedir a una leyenda. Hoy se bailará la última cumbia aquí, en el estadio Jesús Palillo Martínez. Hoy el Jesús Palillo será la sede para la gran despedida, ese momento donde el ídolo de muchos de nosotros dará el último baile. Eligió el mejor recinto, pintado de azul, con los colores que más lo quisieron. ¿Qué tal, amigos de Deportenimiento? Hoy nos encontramos aquí en el Jesús Palillo Martínez para presenciar el homenaje, la última cumbia de El Chelito Delgado. Un ambiente que seguramente nos va a encantar a todos. Un partido que evidentemente toda la nación celeste tenía ganas de presenciar. Así que acompáñenme a ver qué ocurre aquí, a mis espaldas, en el Jesús Palillo Martínez. ¡Comenzamos! Conforme se iba acercando la hora de inicio del partido, se iba llenando la grada. Si bien no tuvimos un lleno pletórico, pero fue bastante gente la que estaba con el Chelito Delgado lista para justo bailar con él la última cumbia. Y así salió nuestro crack, en medio de animadoras, con todo el respeto, cariño y admiración de la gente. El Chelito ya estaba en la cancha con su hijo y, por supuesto, rodeado de mucha gente que lo quería, lo quiere y lo admira muchísimo. Y entre esas personas, ¿debo de ponerme en esa lista? Por supuesto que sí. Mientras salían todos los jugadores que obviamente iban a acompañar a nuestro Chelo, salió el reportero, Yotgar Gutiérrez, que como saben actualmente tiene uno de los podcasts más escuchados y creo que el más escuchado por la Nación Azul, y nos adelantó que esta semana va a estar Cristian el Chaco Jiménez, así que el jueves no se pueden perder su programa. A minutos de que arrancara obviamente nuestro partido, la gente se abalanzó a donde estaba César el Chelito Delgado, y no solo él, también hacia los demás futbolistas que estaban a punto de presenciar, o mejor dicho, de disputar este partido. Obviamente aquí donde está aglomerada toda la gente, es por una simple y sencilla razón. Y de este otro lado, a donde vamos para allá, es donde está Yotgar Gutiérrez, el reportero. Que está teniendo muchísimo, pero muchísimo auge con su podcast, el buen Yotgar Gutiérrez. Obviamente también lo aprovechamos. El buen Oscar el Conejo Pérez. Algo que me gustaría rescatar muchísimo es que todos los exfutbolistas se tomaron el tiempo con la afición para firmar y tomarse fotos con ellos. Eso la verdad es bastante padre, porque la gente siente admiración por ellos y, lejos de recibir un rechazo como suele pasar en muchos lados, todo lo contrario. La verdad es que cada uno se tomó el tiempo necesario para ellos. Tenemos
Amigos de Deportenimiento, medio tiempo, 2-2. Los amigos del Chelito, 2. Obviamente, también el equipo de Leyendas del Azul, 2. Miguel Zavalla se aventó un doblete. Y el Chuletita Orozco, por Dios, qué buen gol el primero. La verdad no lo pude grabar porque ni siquiera yo creí que pueda meter ese pedazo de gol. Un buen partido hasta el momento, aunque la verdad la cancha no está ayudando tanto, si soy honesto, porque bota demasiado el balón. Pero ahí va, Chelito ya falló un penal. Vamos a ver si en la segunda mitad se redime y obviamente anota un gol en este su partido. Ya también lleva 2 asistencias. Hay muchísima gente a mis espaldas, como pueden ver. Un poquito alterada la organización del evento, pero bueno, la gente está disfrutando de los jugadores que vinieron a acompañar a César el Chelito Delgado. Así que acompáñenme a ver qué ocurre en la segunda mitad. ¿Qué pasa por aquí? ¡Venga, mi reportero! Pedo firmar con el guante, güey, te voy a hacer un rayadero nada más. El Chelito nos hizo una gambeta y se fue por el otro lado. Y arrancó la segunda mitad. Deportenimiento, pues ha finalizado el partido con gol de Santino Delgado. El equipo de las Leyendas del Cruz Azul se lleva este partido en homenaje a César el Chelito Delgado, la última cumbia. Como pueden ver por acá, pues toda la gente se dejó ir con todo para obtener una firma, estar cerca de César el Chelito Delgado y demás jugadores. La verdad me divertí, pero la gente creo que se va a ir muy, muy feliz a casa. Bueno, pues ni modo, nos vemos mañana en el Estadio Ciudad de los Deportes para presenciar el Cruz Azul contra Atlas. Y pues nada, los dejo, cuídense mucho. Mi nombre es Ludwig, esto fue el Templo de la Catarsis. Hoy acompañamos a un grande del fútbol mexicano, a un grande del Cruz Azul, César el Chelito Delgado. Espero que hayan disfrutado el video hasta acá. Cuídense mucho, nos vemos mañana en el Estadio Ciudad de los Deportes. Adiós.